Tiempo tengo, ¿eh? Vale. Es que no usan los mismos animales, porque ese es un lobo. Vale. ¿Me vas a enseñar el grito o qué? Yo también sé gritar, ¿eh? No tan bien como tú, pero yo también sé gritar. ¿Y no hay nada más por aquí, en serio? No parece, ¿no? Bueno, como si fuese poco, ¿sabes? No quiero un viaje rápido. Lo que quería era marcarlo.
Vale. Por aquí, de verdad, ¿no? Sí. Ahora, no entiendo cómo no he conseguido esto antes. Por ahí habían todavía más cosas. Pero bueno, a ver. Luego iremos a Hibernalia. Quiero pensar que... ¿Sabes? No sé. Yo por lo pronto... ¿Voy? A llegar a Ventalia. A partir de ahí vamos viendo, ¿vale? Hace como 2 horas que hemos dicho de ir a Ventalia. Dos horas he dicho, ¿vale? 2 horas. Quieres 50. Vale, restauración no vamos a poder mejorarlo hasta dentro de 100 y la madre, seguramente. Hasta que no tengamos un... una magia mejor de restauración. Pues aprovechamos y vendemos, tío, que llevamos un montón de tiempo con un montón de morralla en el inventario. Que no es ni medio normal.
Y después de ciento y... que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie y después de ciento y la madre... ¡Pentalia! Deja pasar. Todos saben que ese crío aretino está haciendo un ritual con la intención de invocar a la Hermandad Oscura. ¿Quién le va a detener? ¿Yo? Vienes aquí, donde no te queremos. Te comes nuestra comida, contaminas nuestra ciudad con tu hedor y rehúsas ayudar a los capas de la tormenta. No hemos tomado partido porque no es nuestra lucha. Tal vez estos pieles grises no ayudan en la guerra porque son espías imperiales. ¿Espías imperiales? No puedes hablar en serio. Quizá te hagamos una visita esta noche, pequeña espía. Tenemos formas de descubrir quién eres en realidad. Oh. ¿Odias a los elfos oscuros? ¿Has venido a intimidarnos y obligarnos a huir? No. La verdad es que no odia a tu pueblo. Has venido a la ciudad equivocada, pues. Ventalia es un nido de prejuicios y mentes estrechas. Indigna de alguien como tú. Parece que esos nórdicos os causan problemas. Pero no es nada nuevo. A la mayoría de los nórdicos de Ventalia no les importamos en absoluto. Pero Rolf es el peor con diferencia. Le gusta emborracharse y pasearse por el barrio gris lanzándonos insultos de madrugada. Un tipo encantador, sin duda. ¿Por qué iba alguien a pensar que eres una espía? A algunos de esos nórdicos les vale cualquier excusa para despreciarnos. Y no odian solo a los elfos oscuros. También tienen su mira puesta en los argonianos. ¿En los callitos? De hecho, cualquiera que no sea nórdico es un objetivo de sus agresiones. Sí, se llama racismo, básicamente. Que tus viajes sean propicios. Vale. Tú y yo somos de la misma especie. Me alegro de haberte conocido. Vamos a mirar. Soy marinera en el viento del norte. Hemos atracado un tiempo en Ventalia. Estaría ahí fuera luchando contra los imperiales ahora mismo si no fuera por mi herida de guerra. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Ahí arriba, ¿y cómo se sube ahí arriba? Vale, para aquí. Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y peleas entre borrachos. Hace demasiado que los bandidos no organizan un asalto. Entonces, ¿es cierto lo que dicen todos? ¿Que Avento Aretino está realizando el sacramento negro? ¿Que intenta invocar a la Hermandad Oscura? Venga ya, Grimbar. Siempre con esas tonterías. No, no, claro que no. Son solo cuentos. Bien, entonces lo invitaré a jugar. Vive justo ahí. Voy a llamar a su puerta. No, niño, espera. A ese chico, esa casa. Están malditos. Entonces tengo razón, lo sabía. Intenta que maten a alguien. De acuerdo, no lo negaré, niño. Lo que has oído es verdad. Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro. Sus actos solo pueden llevarle a la ruina. Bueno, ya basta. No hablemos más de esto. Soy la única amiga que necesitas. Intento mantener a Grimbar a salvo, pero son tiempos peligrosos. ¿Te he oído hablar de un niño maldito? Sí, es muy triste. Un joven, Avento Aretino, perdió a su madre y lo enviaron a un orfanato. Pero ha vuelto a casa. Y la gente ha oído cánticos extraños. Dicen que es el sacramento negro, el ritual para contactar con la Hermandad Oscura. El motivo por el que un niño quiere ponerse en contacto con un grupo de asesinos se me escapa.
pero está atrayendo el mal a esta ciudad. De acuerdo. Santa Madre, envíame a tus hijos, pues los pecados del... ¡Al fin has venido! ¡Sabía que lo harías! ¿Estás bien? ¡Ha funcionado! ¡Sabía que vendrías! ¡Lo sabía! Repetí el sacramento negro una y otra vez, con el cuerpo y esas cosas. Entonces apareciste, uno de los asesinos de la Hermandad Oscura. Sí. No tienes que decir nada, no hace falta. Estás aquí, así que sé que aceptarás mi contrato. ¿Me encargo? Mi madre murió. Yo ahora estoy solo. Por eso me mandaron a ese espantoso orfanato de Riften llamado Salón de Honor. Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Grelot la Buena, pero no tiene nada de buena. Se porta muy mal con todos nosotros. Así que me escapé. Vine a casa y realicé el sacramento negro. Y ahora tú estás aquí y puedes matar a Grelot la Buena. Sí. Date prisa, por favor. Para ser sincero, aquí me siento solo. Mira que detesté que me enviasen a Salón de Honor, pero ahora echo de menos a los amigos que hice allí. ¡Hostia! Perdón el... tropicio y tal, ¿vale? ¿Quieres un corazón? ¿No? No tienes mucho apetito, ¿verdad? Me llevo la... yo ya... ya me iba. Qué mal rollo de niño. En Riften. Riften está aquí abajo. Vale, pues ya tenemos bastantes misiones aquí abajo. Literal. Además, literal. Está todo lleno, tú. No pasará nada. Maestro, eres demasiado viejo para esta clase de viaje. No sabemos qué hay dentro. Yo puedo tan solo... ¿Ves? No estás bien. Siéntate y te traeré algún tónico. Si hubiese algún tónico que pudiese ayudarme ya...